El arte yo creo que es cuando vos te puedes expresar a través de, puedes actuar, o cantar, bailar, dibujar. ¿Diseñar? Lo sabía. Me lo enseñó mi prima. Lo sabía, me olvidé. A mí, todo lo que es arte sería todo lo que para el ojo humano o el cerebro le es agradable. ¿Están ahí? Espérenme un rato que estoy terminando de armar un circuito súper de efecto dominó. Mientras tanto, les hago una pregunta para que piensen. ¿Qué tienen todas estas cosas en común? ¿Y? ¿Adivinaron? Todas están en movimiento. Como yo. Ya sé lo que están pensando. Que estoy quieto. Quieto. Parece que estoy quieto. Miren bien. Es imposible estar quieto. El movimiento es un cambio de posición en el espacio. La gente se mueve de una ciudad a otra, se mueven los planetas, los objetos, los animales. Hasta se mueve la historia a medida que avanza el tiempo. Y en el diseño y el arte, también se usa el movimiento. Se usa en la danza, en el teatro, en el cine. Cansados de representar imágenes estáticas a la perfección, los artistas empezaron a buscar formas de expresar el movimiento. Los futuristas, por ejemplo, intentaron captar la sensación de movimiento pintando secuencias de figuras repetidas, encimadas unas con otras, o sacando fotos muy seguidas que después imprimían todas juntas en una misma imagen. Antes las fotos eran instantáneas, capturaban un momento, como congelado. Pero después se inventó una cámara capaz de sacar muchas fotos por segundo. Fotos que cuando son pasadas a mucha velocidad, dan la ilusión del movimiento. Este es el inicio del cine. La palabra cine viene del griego, y significa movimiento. El cine se inventó en 1895 por los hermanos Lumière. Esta es su primera película. Distinto a como es ahora, ¿no? En sus comienzos, el cine era blanco y negro y no tenía ni diálogos, ni música, ni efectos de sonido. Apenas 30 años más tarde ya tenía sonido. Y muy pronto, ya era en colores. Y a partir de ahí...
y pensar que todo esto son solo fotos pasadas a mucha velocidad. Para mí sirve para ayudarnos a hacer muchas cosas, por ejemplo, transportar cosas que necesitamos en otros lugares. Caminar, jugar, comer. Los movimientos que me gustan hacer son piruetas, dar la vuelta en el aire. Media luna, esas cosas. Sin movimiento no podríamos subirnos al auto y manejar, porque ¿de qué serviría si estamos quietos? Y si no existiera el movimiento, yo creería que sería muy aburrido porque no puedes hacer nada. Tienes que quedarte todo el día quieto y no podrías alimentarte, nada. No podría convivirse, no podríamos hacer nada. Raro lo del traumatopo, porque es como que se juntan las imágenes cuando lo mueves muy rápido. El traumatopo que hice era un payaso que atrás tenía la nariz y cuando lo girabas se veía el payaso con la nariz. Hice una pecera de un lado y del otro lado hice el pez que estaba nadando. Era, bueno, de un lado era una flor y el otro lado era el tallo. La danza es otra forma del arte en la que se usa el movimiento del cuerpo. Atrás de las coreografías existe un diseño de los pasos de baile que acompañarán la música. Se puede bailar en muchos lugares diferentes. Se puede bailar solo o en grupo, a solas o con público. Puede hacerse de forma profesional o solo por diversión. Lo importante es estar en movimiento. También existen los medios de transporte, que nos ayudan a trasladarnos de un lugar a otro. Si no, imagínense lo que tardaríamos en ir a visitar a un amigo que vive en otra provincia. Hay medios de transporte terrestres y acuáticos. También aéreos. Y para cada uno de ellos existen diseñadores, que se encargan de pensar cómo mejorarlos, hacerlos más cómodos, eficientes y que se vean mejor. Pero, chofer, ¿cuánto falta para llegar? Ya festejé 5 cumpleaños acá arriba. Ya está listo el mecanismo, que empiece el movimiento. ¡Sí! ¡Funcionó! 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 ¡Ah! Estaban ahí. ¿Me esperan un ratito que tengo que terminar un super circuito de efecto dominó? Mientras tanto les... No, no, Verónico, andate. Ya está listo el mecanismo.
Que empiece. Perdón.